¿La señora Gladys? ¿Gladys? ¿Sí? Ah, ¿usted venimos a verla? ¿A usted le dejamos unos guantes? ¿A mí? Sí. ¿Usted la venimos a ver? ¿Gladys? ¿Sí? ¿Gladys? Ah, pero si el caso es con ella. ¡Claro, claro, justamente! Bueno. Necesito que junten a dos amigas que están enojadas. Una es mi mamá, Gladys. Y otra es mi tía, Sonia. ¿Sonia? Dios mío. Ellas se enojaron por terceras personas, por enredos de personas malintencionadas. Las dos se conocen bastante tiempo, se quieren, y que esta amistad de tantos años... ¡No lo puedo creer! ¡No se borre! Yo sé que usted echa de menos a su amiga, sí, en las salidas al club de tango, que siempre eran con ella. Ahora yo sé que se pondrán en la buena, gracias a los para hacer el service. ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Once! ¡Once! ¡Por el 11! ¿Qué viene con el 11? ¿Qué puede hacer ese regalo, ese premio que están esperado? Veamos, veamos, miremos hacia allá. ¡Oh! ¡El Chino Río! ¡El Chino Río! ¡Está sin la pata de Larraín! Preguntémosle por qué. ¡No! ¡Es él! ¡Era el Chino! ¡No! ¡El Chino traga! ¡Está rico el asado! ¿Hasta cuándo seguí con el fuego, impostor? ¿Y la echa de menos? Sí. ¿Puedo decirle cuánto la quiere? Bueno, la quiero bastante como amiga. Que es como un cantarro. Venga, pieza de vida. Como todos la vida. ¡Toro! El día que quieras. Baila con él. Como ahora vamos a ir donde Sonia, que nos diga rápidamente qué es lo que sientes por ella y cómo... ¿Estás dispuesta a juntarte con ella? Sí, sí. ¿Estás dispuesta a juntarse con ella? ¿Vas a ser amiga para siempre? Sí, sí. ¿Le mandas un saludo a tu hijo? Sí, yo saludo a mi hijo. Tiene que ser Lalo. ¿Y qué te parece? Bien. ¿Estás agradecida de él? ¿Le vas a servirte? Sí. ¿Con harta palta? Sí. Bien, allá vamos, Sonia. ¿Usted es Sonia? ¿Sonia? Sí. Igual ¿Sonia la única? Que el cariño que le tiene es muy grande. A ella también la sorprendimos con esto, pero queríamos saber si usted está dispuesta a reconciliarse con esta gran amiga. Es su hijo, Alex, quien la envía, porque nota que su mamá está bastante triste por no estar con su gran amiga que usted. ¿Qué opina? Sí. Sí, yo también la echo de menos, pero si ella se alejó de aquí, yo no de ella. Bueno, ¿y está dispuesta a reencontrarse? Sí. ¡Sí! 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 ¡Alegría! Entonces llegó el momento de la sorpresa y el concurso. Cualquiera. Cualquiera. Hacia la cámara. Hacia la cámara. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, se lanzó, ya, la suerte está allá, ya, ya, aquí viene la suerte, ¡Cuatro! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¡Qué increíble! ¿Le tocó el cuatro? ¡El cuatro! ¿Usted sabía que le tocaba eso? ¿Qué el cuatro? ¡El cuatro! ¡No! ¡No! ¡Lo mismo de siempre! ¡Cuidado con las plantas! Quiero decirle que la mamá de Clinton también se llama Sonia. Sonia, sí. Sonia. Saludos a Sonia. Y que no es Sonia la única. Hay varias. Hay varias, pero por lo menos... Bueno, un saludo. Pues. Rico. Ya, nos vamos. Ya, no. Muy bien, Alejandro, estaba emocionado, Alejandro, ¿no? Como la tía estaba contenta de ver que tienen la posibilidad de juntarse. Ellas dijeron que sí, así que es hora que le pidamos a Clinton y a Reagan que traigan a la tía y a la mamá, que vengan adelante, muchachos, corazones service. Por acá a mi derecha viene la mamá y acá a la izquierda viene la tía, que no se hablan hace mucho tiempo. Ya es hora de que esto se termine, póngase aquí mamá, póngase aquí al lado mío, tía. Qué gusto verlas, qué gusto conocerlas. Y creo que estamos en un momento bien bonito porque todas las discusiones, todos los malos entendidos debieran quedar atrás.
tenía ganas de encontrarse con su amiga. Sí, claro que sí. ¿La echaba de menos? Sí, porque somos viejas del tango, así que cómo no le echar de menos. ¿Cuánto tiempo que se conocen las dos? Hace varios años ya. ¿Sí? Sí. ¿Y usted tenía ganas de decirle que la quería y que cualquier cosa perdonaba a usted y que ella la perdonara también? Sí, claro. Bueno, y esto se lo deben a su hijo, Alejandro, que se ha preocupado tanto de estar con la tía, por supuesto, que quiere que vuelvan a abrazarse y a nunca más pelear. Ser buenas amigas, que ambas se necesitan mucho. ¿Podríamos bailar un tanguito como para cerrar esto? Corazones Serbios, usted baile con la mamá, usted que le pega harto al tango, usted baile con la tía. ¿Tú bailas conmigo? No, sería feo entonces. Los dejamos que nos bailen un tanguito con nuestra orquesta Los Caníbales del Tango. Los Asesinos de la Milonga, los estamos escuchando. Ahí está, un aplauso para ellos, muy bien. La alegría ahora del reencuentro un poco también con nuestros corazones serbios. Tranquilo, contento. Con Corazones Serbios una vez más ha cumplido el aplauso para Corazones.